Maria, eso no va ahí. La pasta de dientes y el cepillo en el neceser. Sí, madame. Ay, la cámara. Trae la cámara. Debe estar en mi cuarto debajo de la cama. Eso de ir a La Habana sin cámara no me parece bien. Es como ir a los toros sin puro. ¿No es corrida? Por eso no voy a los toros. Ni estaría bien que entrase con un puro, ¿verdad? Ay, a La Habana en un viaje de amor. Como en las novelas de radio. ¿No se siente usted emocionada? Sinceramente, sí. Toda mi vida soñé con un hombre que me hiciera el amor en La Habana. Costó trabajo porque Gabriel quería llevarme a Tequisquiapan. ¡Ay, Dios! Pero allí se aplacan los nervios. Fíjate. Pero, mujer, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo vas a poner la foto de Federico entre las toallas? Ay, mi pobre Federico. Oye, los retratos de todos juntos en la maleta chica. Me gusta tenerlos a mano. Pero, señorita, ¿cree usted que al señor Gabriel le gustará que lleven el equipaje los retratos de los otros... señores? Ah, pues lo siento mucho. No puedo ser ingrata con los otros. Fueron todos tan buenos. Tan espléndidos. Nunca les podré olvidar. Federico, Pascual, Ricardo, Rafael, Paco y Manuel. Seis, falta uno. A ver, Federico, Pascual, Ricardo, Rafael, Paco y Manuel. Y el señor Roberto, es el que faltaba. Ay, el pobrecito de Bobby, no sé por qué, pero siempre se me olvida el último. Tan correcto. Hace un mes que usted terminó con él y llama todos los días preguntando por usted y por el señor Gabriel. Oye, ¿ha devuelto la llave de la casa? Todavía no, señorita. Eso es grave. Como a Gabriel ya le di su llave, en cualquier momento se pueden encontrar aquí los dos. Y eso sí que no me gusta. Parecería yo una cualquiera. Y a mí lo que me importa es mi buen nombre. Señorita, ¿y a cuál de todos ha querido usted más? Ay, mujer, así de pronto. Tal vez a Federico. Aunque era enormemente inmoral. ¿Sí? Sí. Se empeñaba en sostener al mismo tiempo su matrimonio y mi amor. Y claro, ya me conocen. Eso me pareció muy poco decente. Le propuse que se separara de su mujer. ¿Muy bien hecho? Claro. ¿Verdad que sí? Esa clase de tipos que la engañan a una con su propia mujer son unos sinvergüenzas. Si todas las amantes fueran como usted, las esposas estarían más protegidas. ¿Tú crees? Alguien entró. ¿Pero quién? ¿Gabriel o Bobby? Ya ves, te lo dije. ¡Qué horror! Dos hombres en mi casa, eso no me ha pasado nunca. ¿Quién será? ¡Amor mío! ¡Gabriel! ¡Ay, qué bueno! ¡Sí, el señor Gabriel! ¿Por qué me aplaude? Porque se alegra de verte. Anden, terminen las maletas. ¿No me das un besito? No, muchísimos. ¿Cómo está tu mujer? Muy bien, gracias. ¿No ha vuelto a tener fiebre? No, no. Gabriel, ¿hablaste con ella? Sí. ¿Le has dicho que nos fugamos hoy mismo? ¿Se ha enterado que desde hoy la verdadera mujer seré yo? Sí, se lo he dicho todo. Ay, no, seré. Ya imagino lo que habrás pasado. Pero no había otro camino. ¿Qué hubiera pensado de mí toda la gente si supiera que me había fugado con un hombre casado, sin saberlo su mujer? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué esa cara? Lo siento por tu mujer. Y dime, ¿has sufrido mucho? Realmente no lo sé. Creo que no elegí el momento oportuno para decírselo. Pero eso sí, me porté como un valiente. Ande, cuéntemelo. Crucé la recámara con decisión. Y llamé. Un poco bruscamente, lo reconozco. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¡Sí! ¡Entra! Se estaba bañando, pero... yo tenía que hablar con ella a toda costa. ¡Verónica! ¿Qué?
Esto no puede seguir así. Te lo dije. Mientras el tubo del agua fría esté descompuesto, la caliente saldrá al viento. No, no me entiendes. Es que tengo algo muy grave que decirte. Sí, ya sé. Que dentro de una semana llega mi suegra. ¿Estás ahí? Sí. Dame una toalla. ¿Por qué estás tan callado? Porque quiero vivir mi vida. ¿Y por qué me dices eso? Porque es la verdad. Amo a otra y me voy con ella. ¿Me oíste? Y como comprenderás, no me resultó muy difícil convencer a mi mujer de que no me retuviera a su lado porque me iba a hacer un infeliz. Qué comprensiva y qué inteligente. ¿Ya ves cómo tenía razón en insistir que lo supiera? Eso es honrado. Sin embargo, mi mujer solo pone una condición para darme la libertad. ¿Sí? ¿Cuál? Conocerte. ¿Qué? ¿Tu mujer me quiere conocer? Lo exige. Pero eso no me ha pasado nunca. Es que mi mujer es muy original. Bueno, si tú insistes, con todo gusto. La conoceré cuando regresemos de La Habana. No te lo quería decir, pero mi mujer está allí. ¿Dónde? Allí afuera. ¿Vino contigo? Traté de evitarlo, pero cuando a mi mujer se le mete algo en la cabeza, lo consigue. ¿Abro? Pues, ni modo. Te advierto que mi mujer es muy original. A lo mejor le da por matarnos a los dos. ¡Qué ojos! ¡Qué boca! ¡Y qué cara! Oye, ¿estás seguro que esta señora es tu mujer? Sí, Pat. En la intimidad la llamo Pat. ¿Y qué cuerpo tiene? A ver, querida, ¿no se da una vueltecita? ¿Mm? ¡Ay, señora, por favor! Ande para que yo la vea. A ver... ¡Ah! ¡Qué estupenda! ¡Magnífica! Oye, ¿dónde te la encontraste? En casa de Vargas Mesa. ¿Mi modisto? Veo que tenemos los mismos gustos. ¿Y qué hace usted para conservar la línea? Nada, señora. No, algo tiene que hacer. Ande, dígame. Uso los productos La Joie de Vivre, 18 Champs-Élysées, París. ¡Ay, qué mona! ¡Y habla francés! Pero sí es francesa. Ahora me lo explico todo. Es usted muy amable. Pero, ¿de verdad le gustó a usted? Claro, querida, sí es usted un encanto. ¿Lo oyes, querido? Le gustó a tu mujer. Naturalmente. Esto sí es una mujer y no la birria que tenías en casa. Querida, ¿no quiere usted darme un beso? Lo estaba deseando. No. ¡Voilà! Usted también es monísimo. Ay, no, por Dios. Del país. No, es usted guapísima. ¿De veras? Ay, ¿lo oyes? ¿No es maravilloso oírle decir a Pat que le gustó? Tú hace mucho que no me lo dices. No negarás que tu mujer es muy atractiva. Sí, claro, pero... Además, es una verdadera señora. ¿Usted cree? Sí, una señora de verdad. Como a mí me gustan. Porque no sé si le habrá dicho a usted, Gabriel, que yo soy muy moral. Oh, sí, ni hablar. Y a propósito, cuénteme, ¿cómo se enamoró usted de mi marido? No se lo cuentes. Tú cállate. ¿Qué no se lo cuentes? Pues sí, se lo voy a contar. ¡Bravo! Fue en el Versalles. Estaba yo haciendo mi última variedad.
un cancán, ¿sabe usted? De pronto doy un mal paso y ¡zas! ¿Dónde cree usted que fue a caer? ¿Dónde? Ah, sobre las piernas de Gabriel, que estaba en una mesa cerca de la pista. ¡Qué mal paso tan bien dado! Lo demás lo adivinará usted. Nos vimos y lo comprendimos todo. ¡Ay, qué comprensivos! El destino nos arrojaba... al uno en las piernas del otro. Exacto. Le hubiera gustado ver. Me hubiera encantado. Bueno, no sé por qué le cuento esto. Su marido dice que es usted muy original y que hasta podría matarnos. ¿Qué? Pero tú has dicho eso, Gabriel. Mujer, es que te conozco. Tú has sido capaz de esa infamia conmigo. Pero es que mira... Pero es que tú quieres provocar la guerra entre tu mujer y yo. Sí, anda, dilo de una vez. Tú preferirías que Patricia y yo nos agarráramos así y yo le pegara... ¡Verónica! No puedo más. Yo me voy a volver loco. No puedo creer lo que estoy viendo. Yo esperaba que al encontrarse las dos sucedería todo lo contrario. Sí, que nos pegáramos, claro, ¿verdad? Pues sí. Lo oye usted. Mon Dieu. Entonces, resulta que Gabriel es un hombre muy violento. Pregúntemelo a mí. Si usted supiera. ¿Es que le ha pegado alguna vez? Una. ¿Dónde? En boca del río. ¿En la boca? No. Aquí. ¡Qué horror! Gabriel, mírame a los ojos. ¿Por qué no me has dicho que te gusta pegarle a las mujeres? ¿Cómo? Soy incapaz de pegarle a una mujer. Te juro que nunca te pegaré. ¿Y tú qué le has dicho? ¿Qué infamia se te ha ocurrido? A mí no me grites. Pero si además no tiene ninguna importancia. Si hasta en los matrimonios más felices siempre ha existido una bofetadita. Pero si yo nunca te he pegado. ¿Y por qué te pones colorado, eh? Es una de sus virtudes. Siempre que se ve descubierto se pone colorado, colorado. Ay, pobrecito. Durante 5 años te he dicho que no me digas pobrecito. Óyelo bien, Gabriel. Jamás podré perdonarte que le hayas pegado a tu mujer. Pero si no es cierto, Pat. Supongo que no pretenderás que te crea a ti más que a ella. ¿Qué hora es? Las 11. ¡Oh, Jesús! ¡Vamos a perder el avión! ¡Ay, sí! No me perdonaría nunca haberlos interrumpido. Sí, nos queda poquísimo tiempo. Voy por mis cosas. ¡Ay, pero no te quedes ahí hecho un idiota! ¡Muévete! ¡Paga las maletas! ¡Ayuda a Patricia! ¡Ay! ¡Pero ándale, muévete! ¡Ay! No sea tonta, déjelas ahí. Que las traiga Gabriel. ¿Gabriel? ¿Me vas a ver eso? ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, vamos, vamos! Gabriel. ¡Anda, corre! ¡Ay, pero qué lentitud para hacer las cosas no sirve para nada! Todos los hombres son iguales. ¡Anda, que se te va a perder el avión! ¡Corre, apúrate! ¡Ay! Cuente bien las maletas, no le vaya a faltar alguna. Faltan dos. Gabriel, faltan dos, sube por ellas. ¡Ándale! ¡Ay, Dios! ¡Ay, viajar! Luna de miel. ¡Ay, el poder de la ilusión! Para usted ahora, Gabriel, es... el ideal, el héroe. Para mí, después de 5 años de matrimonio, es un pobrecito que se come las uñas. Muchas gracias por liberarme de él. De nada, señora. Confiese que esperaba de mí todo lo contrario. Lágrimas, amenazas, golpes y puede que hasta un tirito. Pues francamente, sí. Porque ya ve usted que hay señoras muy maleducadas. Ay, sí, mijita. Pero yo soy una mujer moderna. ¿Que mi marido se ha enamorado de otra mujer? Pues es muy dueño de hacer su santa voluntad. Solo quise conocerla porque... por un deber de conciencia. ¿Un deber? Ay, claro. Yo no voy a dejar a mi marido en brazos de una cualquiera. Pero ya la conocí a usted y estoy feliz. ¿Qué más puedo pedir para mi marido que una mujer como usted? ¡Qué buena es usted!
En cierto modo, esto es como... como una petición de mano. Sí, sí, yo le pido a usted su mano para mi marido, ¿eh? Y yo se la doy. ¡No! Ay, ¿pero qué pasa? Nada, yo creí que se estaban pegando. Anda, sube. Pero todavía tienes esa estúpida pretensión. Y no te muerdas las uñas así. Bueno, pero si tú todo el día te has pasado diciendo que... ¿Y a todo esto a dónde iban? A La Habana. ¡A La Habana! Y en pleno verano. Bueno, esa tontería se te habrá ocurrido a ti. No, no, porque yo quería ir a Tequisquiapan. Ah, siempre lo mismo. Pero me quieres decir por qué desde hace 5 años te has pasado la vida queriendo ir a Tequisquiapan. Porque es el único balneario que no conozco. Porque dicen que las aguas de Tequisquiapan son buenas para tener familia. Porque tú nunca has querido ir. Y total... Porque quiero celebrar mi independencia pasando mi luna de miel en Tequisquiapan. Ay, sigue siendo el mismo de siempre. Terco, dominante, voluntarioso. Pero si yo jamás he hecho mi voluntad. Ni la vas a hacer ahora. Y ahora no va ni a La Habana ni a Tequisquiapan. Ah, entonces, ¿a dónde quiero ser que vayamos? Acapulco. Es muy bonito y está más cerca. Claro. ¿Cómo no se me había ocurrido antes? Vamos a Acapulco, está más cerca. Vamos, a comprar los boletos. Bueno, pero... ¿Pero Acapulco? Cállate tú. Cuando tu mujer lo dices que tiene razón... ¡Un momento! ¿Crees que voy a seguir haciendo tu voluntad? Esto se acabó. Esta es mi liberación. Me escapo y no vas a volver a verme. Voy a ser dueño de mí mismo. ¡Quiero vivir mi vida! No seas ridículo. Ya nadie dice, quiero vivir mi vida. Todo el mundo sabe que solo se puede vivir la vida que le permiten a uno los demás. ¡Cállate! ¡Ay, Gabriel! ¡Patricia! Con permiso. Mi pequeña Patricia, con que escapándote sin despedirte de mí, ¿eh? Me enteré de que te ibas hoy y me dije, en el aeropuerto la espero hasta que llegue. Pues no faltaba más. ¿Quién es ese tipo? Un beso, Patricia. ¡No! Un beso para el viejo padrino. ¡No! ¿Cómo que no? Ay, Gabriel, yo creo que deberías intervenir. El padrino está decidido a besarla. Y estoy segura que no es su padrino. Tiene razón. ¡Anda! Óigame, señor. ¿Es a mí? Sí, señor. ¿Se puede saber con qué derecho quiere usted besar a Pat? Le contestaré a usted con hechos. La llave del departamento de Pat, ¿comprende? ¿Cómo? ¿Usted también? Ay, Dios mío, qué vergüenza. Entonces, no cabe duda. Usted es el nuevo. ¿Cómo? Sí. Quiero decir que yo soy el anterior. ¿Usted? Sí. No, usted es Bobby. Usted es Gabriel. Me calle usted bien, palabra. Me calle usted bien. ¿De veras? Se lo aseguro. Hombre, gracias. Yo creí que se iban a pegar. Ay, pero qué manía. Ya nadie se pega por estas cosas. Pues nada, viéndole comprendo que nuestra Patricia me haya abandonado por usted. Es usted muy amable. Es la verdad. Bueno, pues... Usted tampoco está nada mal, ¿eh? Un poco usado nada más. No, 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 de ninguna manera. Es usted un otoñal muy primaveral. ¿Usted cree? Ni dudarlo. Y mire, le empiezo a tomar afecto. No sé por qué me recuerda a mi papá. Hijo mío, deme un abrazo. Sí, ¿cómo no? ¿Qué? ¿Perdieron el avión? Sí, pero íbamos a cambiar los boletos por otros para la noche. Ah, pues en tanto salen, los invito a comer. Y no me digan que no. Ah, no, no, no. Vamos, ay, vamos, 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 vamos. La señora es... mi esposa. ¿Eh? Sí, mi esposa. ¡Mangos! ¡Bobby! No digas palabrotas. Ah, comprendo. Usted ha venido a impedir que se vayan. ¡Ay, no! Yo he venido a impedir que se queden. Señora... Ese gesto la ennoblece ante mis ojos. Permita usted que un viejo padrino bese su mano.
pero este hombre es un besucón. Este es un lugar misterioso. Sí, pero solo vienen personas decentes. Ajá. Pero esto es restaurante. En el saloncito íntimo estarán ustedes mucho mejor. Pardon, madame, mademoiselle. Ay, aquí todos son franceses. Aquí todos son franceses, pero nadie nos lo cree, linda. Imbécil de toi, perruchon, mon petit tête. Viens, on va vers un des deux fonds. On va vers un petit peu, ça te rend petit grand. Ay, con las ganas que tenía yo de conocer un sitio como este. Pero así, decentemente. Ustedes tres ya lo conocen, ¿no? No, yo este no lo conocía, ¿no? ¿Qué ordenan los señores? Para una celebración, lo mejor antes que nada es champaña. Bueno, pero ¿qué es lo que vamos a celebrar? Pues el que estemos los cuatro de acuerdo. ¡Y claro! ¿No les parece que hay que festejarlo? Ni hablar. Champaña para todos. ¡Eso es champaña! ¿Le gusta el champán? Me encanta. A pesar de que me hace cosquillitas en la nariz. Un peu d'anchois, un peu de soie. Oiga, no, olvídese de eso. Champaña para todos. No, para Patricia no, porque no está acostumbrada a beber. Ay, pero si es francesa. Además, no te pongas difícil. Recuerda que yo tampoco bebo. Sin embargo, hoy voy a hacerlo. Grandes cantidades de champaña, pero pronto. Oui, je te garito de toi. ¿De qué espèce de français vous parlez? Ay, me estoy muriendo de curiosidad. ¿Me acompaña, Pat? Cómo no, encantada. Ay, sí. Perdón, señores. Pero ahora que se acaban de ir las señoras, una pequeña formalidad. Estoy muy apenado. Pero un inspector de la jefatura de policía necesita interrogar a todas las personas que se encuentran aquí en estos momentos. Se trata de una investigación. ¿De qué índole? Pues francamente eso sí no lo sé. Pero es necesario. No se preocupen. Solamente los señores tienen que declarar. ¿Lo hago pasar? Sí, sí, desde luego. Oh, merci, perdón. ¡Ay! Y es con música la cosa. Oh, a veces se baila. Ay, pobrecitas, las hacen bailar. Bueno, y ahora que lo pienso, ¿por qué no está Jobovia este lugar? Porque no podemos ir a un restaurante abierto. ¿Qué pensarían de mí? ¿Muy del brazo con la mujer de mi futuro amante? ¿O eso no? Ay, sí, se me olvidaba que es usted un amante, pero muy decente. Ah, eso sí. Su nombre, Roberto Samaniego. ¿Y el de usted? Gabriel de la Mas. ¿Y las señoras? La señorita Patricia Morley. ¿Su compañera? No, inspector. Viene con el señor. Ah, bien. ¿Y el nombre de la otra señora? Verónica de la Mas. ¿Su hermana? No, mi esposa. ¿También viene con usted? No, señor. Viene conmigo. ¿Cómo? Entonces la señora de usted viene con el señor y... Bien, los felicito. ¡Voilà! ¡Eso es aguacer! Primero a las señoras. ¡Qué mujer! Me he pasado la vida entre mujeres porque me han gustado todas. Pero le juro que la suya es la primera esposa mexicana que conozco que se hace amiga del amante de su marido. Lo dicho. Qué amigas se han hecho las dos. Sin embargo, no estoy tranquilo. Algo trama Verónica. Yo la conozco. Hoy fue al departamento de Patricia decidida a todo. Y de repente cambió. ¿Por qué? ¡Ah! ¿Ah? Sí, ¡ah! ¿Por qué no le pega a Patricia? ¿Por qué no prende fuego a todo esto? ¿Por qué no me pega un tiro a mí? Bueno, o mejor se lo pega a usted. Hombre, a mí acaba de conocerme. Bueno, pero una mujer decente es precisamente lo que haría. Y sin embargo, ella no. Sonrisitas, consejos, champán, algo se trae entre manos. Por lo pronto ya no vamos a La Habana. Nos manda a Acapulco. ¿Entonces fue ella quien eligió el lugar? Sí, hombre. Mi pobre Patricia con la ilusión que tenía de conocer La Habana. Y sin embargo, a Acapulco. Mi pobre Patricia. Perdone usted, nuestra pobre Patricia.
Bueno, tiene usted razón. Aunque mía no lo ha sido. Entre nosotros solo ha existido un amor platónico. Es tan inocente. Una niña. Un ángel. Y tiene otras cualidades que usted no conoce. ¿De veras? Sí. ¿Sabe que es muy ahorrativa? No me diga. Imagínese que cuando la conocí ya había reunido para comprarse un pequeño edificio de departamentos aquí cerca en la Reforma y saca sus buenas rentitas. Es tan precavida. Y desde que me conoce, tiene más de 100,000 pesos en bonos del ahorro nacional. Ah, entonces es una capitalista. Sí, ahora tiene un caprichito, un coche europeo Sport. ¿Sí? Oiga, ¿y usted cree que se lo debo regalar inmediatamente? Ni pensarlo, no lo aceptaría. Ella preferirá comprarlo ahorrando del dinero que usted le dé. Porque ella dice que así todo se lo debe a su propio esfuerzo. ¡Qué encanto! De parte de las señoras, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. ¿No? ¿Qué? Nada más uno. Bueno. Qué gentiles, ¿eh? Qué amables. La abriremos. Venga pronto, más champaña. Eso es. Salud. Ah, no, no, no. No, eso en mexicano se llama... movida chueca. ¿Movida? ¿Y por qué chueca? ¿Pero cómo quiere que me insinúe yo tan pronto con Bobby? Ah, no, no, eso ni ahora ni nunca. Sería muy, muy gacho. En Europa es lo más natural. A una le gusta un hombre y... y voilà. Ah, pero es que aquí una mujer casada no tiene voilà. Y yo soy una mujer casada. Ni tanto. Se olvida usted que Gabriel ya no le pertenece. Ay, sí. Se me había olvidado que usted y mi marido, voilà, me lo voló. Ahora está usted libre. ¡Ah! ¡Vive la liberté! A vosotros, a ti. A la suya. ¡Ay, qué bien le haces a la burbujita! Nos hablamos de tú, ¿no? Claro. Siento que eres ya mi mejor amiga. ¡Ay, claro, ni hablar! ¡Salud! ¡Salud! Oye, yo necesito que me des unas clasecitas. ¿De qué? De... de voilà. Ah, sí. Porque yo al matrimonio ya no le hago nix. Yo prefiero hacerle a la burbuja como tú. Es más divertido y más seguro. No te entiendo. Oye, ¿por qué no me enseñas a ser una mujer ultramoderna? ¿Una existencialista? No, no. Mejor una coca. No. No se me chive, francesa, no se me chive. ¿Qué hay que hacer para hacer a todo dar? ¿Eh? Pues, para eso hay que nacer en París, Montmartre, la Tour Eiffel, la Place Pigalle, le Cancan. ¡Eso es! ¡Le Cancan! ¿Pero por qué voy a odiarle, hombre? Al contrario, lo estimo. Sí. Los hombres nos estimamos cuando coincidimos en algo, cuando tenemos los mismos gustos. Y a usted y a mí nos gusta la misma mujer. ¡Patricia! Sí, sí, Patricia. Por ahora, Patricia. Después, quién sabe. El mundo es tan pequeño. ¿Y todavía la quiere? Mucho. ¿Y usted? También mucho. ¿Por qué no puedo odiarlo? Lo vi, hombre, yo no puedo odiarlo. Al contrario, brindemos. Brindemos otra vez. Porque en la lotería del amor, usted y yo jugamos el mismo número. ¡Saludita! ¡Salud! ¿Oye? Vamos a verla. Vamos. Besar es un placer, nos hace enloquecer. Tra la 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 la. Un beso que ilusiona y hace fallecer. ¿Lo aprendiste? ¡Ah, sí!
¿Sí? No ha de ser tan difícil. A ver, dale tú la pianola. Ya se tutean. Tra la 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 la. Besar es un placer, nos hace enloquecer. Tra la 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 la. Un beso que ilusiona ya se fallecer. Cuando en el amor no hay ilusión, y al besar no hay fuego ni pasión, yo con alma y vida me revelo, busco la aventura y llena de locura. Yo quisiera un beso sin igual, para comprender el bien y el mal. Yo quiero un besito, ay grande o oh, chiquitito, que haga renacer mi corazón. Tra la 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 la. Porque hoy es vigilia. Necesitaremos comprarnos alguna ropa, porque con este calor no vamos a poder vivir. ¿Cuatro cuartos? ¿Cómo cuatro? ¡Tres! ¡Uno! Lo siento mucho, pero no tengo más. Oye, ¿pero cómo vamos a dormir los cuatro juntos en una sola habitación? Ay, a mí no me parece mal. ¡Tú te callas! Patricia, ¿a ti qué te parece? Yo, encontrándolo, tu pie me parece hasta divertido. ¡Claro! Esto en temporada no tiene ninguna importancia. ¿Una sábana de por medio? ¿Cómo una sábana? ¡Claro, una sábana de por medio! Bueno, pues una sábana. Gaby. Dime. Dame la maleta chica, por favor. Sí, cómo no, Pat. Gracias. Por nada. ¿Qué bata prefiere? La más discreta. Gracias. ¿Y pijama? Esta. Thank you.
usted cerillos? No. Qué lástima. El amor es igual que una caja de cerillos. Sabemos que se nos tiene que acabar. Pero siempre se nos acaba cuando más ganas tenemos de fumar. Esa es Patricia. Qué manera más discreta para advertirnos que se oye todo. Tiene usted razón. Hablemos bajo. Mejor durmamos bajo. Hasta mañana. Hasta mañana. Se retrasó tu luna de miel. Ahora que estés más original. Di que no. Yo lo siento por Gabriel, que debe estar desesperado. ¿Estás bien, amor mío? Sí, gracias. Oh, perdón. Usted primero. Gracias. Sí, Pat, estoy bien. ¿No te duele la cabeza? No, ¿y a ti? Ay, a mí sí. ¿Quieres que te lleve un tecito? No, no te molestes. ¿Está cómoda tu cama? Mi cama es un catre. Ay, pobrecito. Mañana va a estar molido. Ya me empieza a llamar pobrecito. ¿Sufres mucho? Sí, porque no estás a mi lado. ¡Bobby! ¿Señora? Ay, ha sido muy gentil en acompañarnos en el estado en que estábamos. Imagínese lo desairada que me hubiera sentido sola con estos tórtolos. Si me lo permite, mañana la acompañaré cuando regrese a México. ¡Encantada! Dígame, ¿no ha comido nunca en el Focoranda? Ay, no. Nunca me quiso llevar Gabriel. Allí sirven una langosta a la Termidor, que es una delicia. Y la acompañaremos con un Liefrau Milch de la cosecha 34. ¡Maravilloso! ¡Ay, se me está haciendo agua la boca! ¡Ay, cómo se ve que es usted hombre que sabe apreciar las buenas cosas! Y a propósito, ¿sabe, señora? Se me está ocurriendo una cosa. ¿Qué? Mejor mañana se lo digo. Bueno. Gabriel, procura dormir del lado derecho. ¿Ya sabes por qué? Sí. Es que ronca. ¡Ah! Y tómate la píldora para la gastritis. Ay, tiene el esófago y el colon hechos polvo. ¿Y eso dónde queda? ¿Despierta? Sí, no puedo dormir. Oh, yo tampoco tengo una sed. ¡Gabriel! ¿Qué? Tráele una limonada preparada, Pat.
¿Ahora? Ay, pobrecita, no la vas a dejar que se muera de sed. Sí, ya voy, ya voy. Espere. Tac, tac, tac. ¿Se puede? Adelante. ¿Pero cómo? ¿Tenía todo listo? Mi experiencia se ha desvelado mucho. Además, Patricia todas las noches se despierta y se levanta a las 3. Hoy se retrasó media hora. ¿Oíste, Gabriel? Patricia se levanta todas las noches a las 3. Tienes que comprarte un despertador. ¿Y luego qué hace? Generalmente nos ponemos a jugar a dígalo con mímica o nos salimos a dar una vuelta. ¡Ay, qué divertido! ¿Vamos a jugar a eso? Gabriel, ven acá. Ay, tengo sueño. Ay, pero qué inconsecuente eres con la pobrecita de Patricia. Tienes que irte acostumbrando. ¿Jugamos? ¿Me prestas una bata? Sí. Vamos, Gabriel. ¿Ya llegamos? ¿Ya se pusieron las batas? Sí. Qué lástima. Vamos. Bueno, nosotras contra ustedes, ¿eh? Ya verán qué paliza les vamos a dar. ¿Usted cree? ¿Refranes, películas o novelas? Títulos de película. Pero es que yo voy muy poco al cine. No importa, Bobby. Escriben el título. Bueno. Les vamos a ganar. ¿Sabes las señas? Sí, sí. ¿Francesa? No. ¿Italiana? ¡Ay, americana! Americana. ¿Cuántas palabras? Cuatro palabras. ¿Comes? No. No. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pescas? ¿Pesco? No. ¡Ay, pescar! ¿Cómo pescar? Uno. Un. Un. ¿Cómo pescar un? ¡Inocente! ¿No? ¿Cómo pescar un? ¡Idiota! ¿Marido? ¡Ah, ya sé! ¿Cómo pescar un millonario? Esta se cree que eres millonario. Bueno, siéntense, ¿no? Muy buena idea. Empiezo. ¡Ándale! Española. Tres palabras. Gabriel, ¿yo? No, pero sucederá. Ay, es que no adivinas. ¡Locura de amor! Oh. Muy bien actuado, señora. Me gustó el jueguito. ¿Seguimos? En 5 años de casada, no he podido acostumbrarme a los estrepitosos ronquidos de Gabriel. Yo creía que todos los hombres eran igual. Pero usted, Bobby, no me explico por qué no ronca. Es que mi religión no me lo permite. Bueno, por lo visto te has pasado la noche en vela, ¿eh? Te has enterado de todo. Yo, en cambio, dormí como un mirón. Porque tienes la conciencia tranquila. A ti no se te hubiera ocurrido venir a Acapulco en plena temporada para no encontrar cuartos. Claro, ni tampoco tener la brillante idea de venir todos juntos. Lo que mira, parecemos excursión. Pues prefiero mil veces esto que habernos fugado sin consentimiento de tu mujer. Eso hubiera sido desleal e indecente. ¡Virgen de las angustias! ¡La catástrofe, doña Beatriz Corcuera! ¡No!
¡Vámonos de este hotel! ¿Pero por qué? Es que Gabriel es el apoderado de todos los bienes de esa señora, quien, entre otras virtudes, es la presidenta de la Liga de la Prudencia. Si pierdo esta cliente, pierdo la mayor parte de mis ingresos y... Ah, ya comprendo. Si ella se entera de que Patricia y Gabriel... No va a quedar de la Prudencia más que la Liga. ¡Ay, qué pesados son! ¿Y eso a mí qué me importa? Yo tengo hambre. ¡Ay, pobrecita! ¡Tiene hambre! ¡Tiene hambre! Yo me sacrifico por ti, querida. Gabriel, dame el brazo. Bobby, acompaña a Patricia. Bueno. Anda. ¡Doña Beatriz! ¿Cómo? ¿Ustedes por aquí? ¡Qué coincidencia más agradable! Nosotros de vacaciones. ¿Y usted qué hace por Acapulco? Corajes, hija, corajes. No tienes idea de los disgustos que me da ver tanta desnudez. Y la de parejitas ilícitas. Ay, mi amiga Patricia, don Roberto Samaniego. ¿Su copa? A los pies de usted, señora. Encantado. Muchísimo gusto. Pero tiene usted una hija guapísima, ¿eh? ¿Por qué no se sientan aquí todos conmigo? Encantado. Mi abanico, hágame favor. Siéntense. Ay, cómo los admiro. Cómo me hacen recordar a mi Fernando que me pase ahí. Tan caballero. Tan dedicado a su hogar. Ay, mi marido es igual. No tengo la menor queja de él. Sí, efectivamente. Es un marido ejemplar. Hoy en día es un verdadero problema conseguir un buen marido. Usted, señorita, que sin duda debe estar asediada por los pretendientes, tiene usted que tener cuidado, ¿eh? Procure usted elegir un buen marido. Ya. Ya le tiene echado el ojo a uno. ¿Verdad, hija? Sí, papá. Menos mal que la señorita se ve que se deja guiar por los consejos paternales. Sí, además las chicas de hoy en día tienen un instinto especial para escoger lo que les conviene. Sí, sí. ¿Y qué? ¿Cuándo llegaron ustedes? Anoche. Imagínese que por poco nos quedamos a dormir en la playa. No había más que un solo cuarto y ahí nos quedamos. ¿Los cuatro? No, nosotras dos nos quedamos en el cuarto. Ellos dos durmieron... ¿En dónde pasaron la noche? En la playa, debajo de una lancha. ¡Qué barbaridad! Nada, nada. Ustedes dos se vendrán esta noche a dormir a mi departamento. Hay espacio de sobra. ¿Qué? Y los señores que se queden en sus cuartos. Ay, no, doña Beatriz, pero ¿para qué se va a molestar? Nada, nada, no es ninguna molestia. Muchas gracias, doña Brígida. ¿Quiere usted hacerme el favor de cambiar a las señoras a mi cuarto? Ay, desde luego, pueden ustedes contar con mi lancha. ¡Es magnífica! Se marea uno enseguida. ¿Qué ordenan los señores? Usted. ¿Viene usted por su señora? No, vengo por Patricia. Su papá la espera en el patio tropical del hotel. Luego vendré por Verónica. Me apuesto a que todavía está sin arreglar, como siempre. Efectivamente, todavía no ha empezado a vestirse. Ahora mismo les aviso, ¿eh? Sí, sí. Con permiso. Propio. Su marido viene por Patricia. ¿Ah, sí? Pero hija mía, no va usted a vestirse. Pero no sé qué ponerme. Patricia, ¿ya están aquí por usted? ¡Voy! Criatura, no salga usted así. Va a pescar un resfriado. No, lo que va a pescar es un marido. Ay, qué bromista eres. Bueno, con permiso. Patricia, al fin solos. ¿Cuide usted mucho a esa niña, Gabriel? Sí, doña Beatriz. Con permiso, ahora volvemos. Verónica, estas niñas modernas son peligrositas, ¿verdad? No, no se crea. En el fondo son tontas. Desconfía usted de esas caritas de ángel. Si yo tuviera su edad, no me quedaría aquí. Además, usted está guapísima, llena de juventud. ¿Por qué no luce usted lo que tiene? Pero si no tengo nada. ¿Nada? Nada adecuado que ponerme. Vamos a buscar en las maletas, a ver si encontramos algo. Vamos. Vamos.
así, amigos nuestros, ha terminado nuestra primera improvisada variedad. Mil gracias por su atención. Y ahora sigan ustedes disfrutando del conjunto de rock and roll de Jorge Ortega. Me temo que no podrán tener ni un primer ensayo de su luna de miel. ¿Qué van a tomar? Tres martinis secos. Acabo de telefonear al cuarto de doña Beatriz, quien me sorprendió con la noticia de que yo los estaba esperando. ¿Para qué soy bueno? Para nada. Esto ya es demasiado. Parece que se han puesto de acuerdo para interrumpir nuestra felicidad. Pero esto se acabó. Esta es mi noche. Nuestra noche, ¿verdad, Patricia? Y no estoy dispuesto a que nada ni nadie nos interrumpa. Me extraña su actitud. Pensé que usted sabría apreciar el papelito de tapadera que yo mismo me he asignado. Le he demostrado afecto. He tratado de ser consecuente con esta locura. Y ahora resulta que les estorbo. Pues bien, ahora mismo los abandono para que entre los tres se las arreglen como puedan. No, por favor, Bobby, se lo suplico. Concédame unos minutos a solas con Patricia. Vamos a la terraza y volvemos. ¿Pero eres tú? Ay, hijo, 5 años no te han servido para conocer a tu exmujer. Y cierra la boca, que se te va a meter un mosquito. Qué bien te queda mi vestido. Ah, no, tan bien como a ti te queda mi marido. Ahora sí tengo a qué quedarme. ¿Por qué no se van a dar un paseíto como planeaban? Amigos, y continuando con nuestro improvisado concurso de rock and roll, ¿qué les parece a ustedes si le pedimos a esta adorable damita que acaba de entrar que despliegue ante ustedes sus facultades rítmicas que se adivinan con solo verla caminar, ¿no les parece? ¡Un aplauso! Bobby, se lo brindo. Años el piropo era un don. El hombre era galante y nos causaba emoción. Versalles nos rendía caravana al pasar. Sentíamos sensación al escuchar ¡ulala! España nos decía ¡olé por el salero! Los yanquis nuestros primos ¡wow! ¿Cómo ha cambiado todo? Borremos el pasado y oigamos los piropos de hoy. ¡Vinieron los chiflidos! ¡Me gustan los chiflidos! ¡Y ahora son aullidos! ¡Prefiero los aullidos! ¡Me gustan los chiflidos, los aullidos y me encanta el rock and roll! Chiflidos, y ahora son aullidos. Prefiero los aullidos. Me gustan los chiflidos, los aullidos y me encanta el rock and roll. Oye, pero tu mujer tiene un desparpajo.
despechado, ¿eh? Sí, eso estoy notando. Ay, ¿qué le pareció, Bobby? Estupenda, deslumbrante. ¿Quién iba a decir que en usted se ocultaba un artista? Ay, las mujeres tenemos muchas cosas ocultas que sacamos a relucir cuando nos conviene. Y a propósito, Bobby, ¿qué piensa usted hacer? ¿Cuáles son sus planes de abandonado? Pues no lo sé. Le confieso que esta tarde me hallaba un tanto melancólico. Pero la presencia de ese barco japonés en la bahía me hizo desear un largo viaje. Ay, ¿pero cómo? ¿Hay un barco japonés en la bahía? Sí, mañana sale para el Hawái. Ay, qué romántico. El Hawái, las islas, las coronas de flores, el hula hula. Ay, qué ilusión de hacer ese viaje. Le advierto que no es ilusión lo que me falta, sino una compañera. A lo mejor, ¿quién le dice a usted que mañana al subir al barco se encuentra con una sorpresa? Ay, pero qué sorpresa, ustedes todavía están aquí. ¿No se iban a ir ya? Efectivamente, no sé lo que estamos haciendo aquí. Nos vamos a dar un paseo, pero muy largo. Ya es tiempo de ver si es verdad tanta belleza. ¿A qué te refieres, querida? Quiero comprobar si todo eso no ha sido una movida chueca tuya. ¿Pero qué va usted a hacer, amiga mía? Ay, se van, Bobby, se nos escapan. No tema. Su marido lleva un puyazo en todo lo alto. Y perdóneme usted la comparación. Antes de media hora estarán de vuelta aquí. ¿Usted cree? No habré ido demasiado lejos. Cuando Gabriel me dijo ayer que se iba para siempre, creí morirme de angustia. Logré sobreponerme y tuve fuerzas para exigirle que me llevara junto a esa desvergonzada. Se imaginará para qué. Quería darle una buena paliza. Con las mismas intenciones estaba yo en el aeropuerto. Pero mientras esperaba en el pasillo a que me recibiera la amante de mi marido, comprendí que con el escándalo perdería a Gabriel para siempre. Él es rebelde, caprichoso. Cuando se le contraría, se empeña más en hacer su voluntad. Fue entonces cuando comprendí lo que debía de hacer. Nada de escandalitos de la mujer casada que grita, llora, se desmaya y además de todo pierde al marido. No, eso ya está pasado de moda. Ahora hay que luchar con otras armas. Se ríe, se finge, se miente y si es preciso se deja de ser una señora. Hay que dar la batalla frente a la otra, en su propio terreno y con sus mismas armas. Ha sido usted muy valiente. ¿Y todo para qué? En un instante se ha derrumbado todo. Están solos, Bobby, solos. Lo que tanto traté de evitar está sucediendo. Tengo miedo. Tal vez yo tenga la culpa. Creí retener a mi marido conservando la línea, sin pensar que lo que más une un matrimonio son los hijos. Una mujer de su temple no debe darse por vencida, Verónica. ¿Pero qué debo hacer? Ya no tengo fuerzas para seguir fingiendo. Sin embargo, hay un recurso a su favor, y es el tiempo. Esperemos. Vamos a la terraza. Bailemos la última pieza. ¿Quiere? Mm-hmm.
juraste ser de mí siempre. Siempre. La noche pasa sin saber dónde andas. Solo recuerdo que dijiste vuelvo. Y aquí me tienes esperando el en que regreses para siempre, siempre. Gracias por todo, Bobby. ¿Lo ve usted? No regresaron. Lo único que debo y puedo hacer es volver a mi casa. Entonces, ¿abandona usted la lucha? Definitivamente. Quizás Gabriel esté arrepentido. Después de lo que hizo, yo ya no podría aceptarlo. Cuánto la admiro, Verónica. Por un momento la creí superficial, pero veo que es todo un carácter. Es usted una mujer de verdad. De nada vale. Las que triunfan son las otras. ¿Sabe una cosa? Me hubiera gustado conocerla, digamos, hace 6 años. Seguramente hoy no sería el soltero empedernido que soy. Gracias, Bobby. Cayeron anoche. 3, señor comisario. El primero que cayó fue uno que ya venía cayéndose de borracho. Comprendo, ebrio incompleto. No, señor, completísimo. Está durmiendo la mona. 3 días de cárcel o 300 pesos de multa. Pues yo creo que se queda porque ya lo registré y no trae nada. ¿Quién más? Otra mona. Monísima. ¿Cómo? Y un chango. ¿Por qué se va a convertir esto en zoológico o qué? Fueron 2 que se escaparon con una lancha que no era suya. Tráigalos. ¿A la mona y a la lancha? ¡A los detenidos! ¿Qué, ya avisaron a doña Beatriz? Ya, pero ahora el comisario quiere verlos. Síganme. ¿Trajeron el cuerpo del delito? El delito no, señor. Pero vea usted qué cuerpo. ¿Pero cómo pudieron encerrar a esta señorita? Con mucho trabajo. Todos querían dejarla libre. Protesto, señor comisario. Hace 7 horas que he pedido que avisen a la dueña de la lancha y apenas hace 10 minutos que lo han hecho. ¿Por qué? Porque aquí no se hace nada hasta que llego yo y le advierto que no tengo contemplación con los delincuentes. Pero pase, señorita. Tenga la bondad de pasar. Pero cuénteme, ¿qué le hizo este tipo? Vaya. Hasta que llegó. No puedo dar crédito a lo que veo. Me dicen que ustedes 2 se fugaron en mi lancha. ¿Cree usted que fue un rapto? No, fue toda la noche. Eso ya lo sé. Ni usted ni Verónica pasaron la noche en sus camas. ¿Cómo? Ustedes ya han aparecido. ¡Qué vergüenza! Pero Verónica y el padre de esta señorita, ¿dónde están? Eso es lo que yo pregunto. ¿Dónde andan? Aquí. Perdone usted, doña Beatriz, pero debo decir la verdad. Patricia no es mi hija. ¿Qué? Que Gabriel no estaba aquí acompañando a su mujer. ¿Cómo? Como suceden siempre esas cosas, a pesar de que Verónica vino a tratar de impedirlo. De manera que su hija, es decir, Patricia y Gabriel... Eso sí, piense usted lo peor. Ya lo estoy pensando. ¡Qué horror! Nunca creí que Verónica fuera testigo complaciente de los amores ilícitos de su marido. No, señora, testigo precisamente no. Lo que pasa es que ante los cuernos, la Verónica es muy templada.
Gabriel dio la espantada con la Verónica para arrimarse y ceñirse con una chicuelina. ¡Ole! ¡Pero basta! Yo como autoridad suspendo esta corrida. ¿Quiénes son ustedes? Yo soy la dueña de la lancha. ¿Y por qué no lo dicen en lugar de ponerse a hablar de toros? Estaba tratando de explicar a la señora una situación muy enredada. Para explicar las cosas estoy yo aquí y lo voy a explicar. Vamos, explíqueme de qué se trata. Los señores se robaron una lancha anoche. ¡No es cierto! Silencio, siga. Y además, sin permiso, se acercaron al barco japonés. ¡Ah! ¡Contrabandistas! ¿No? No, señor comisario. El señor quería saber a qué hora salía el barco hoy para el Japón. Te lo dije. ¿Para qué vamos al barco? ¡Ah! Usted quería saber si salía el barco, ¿no? Sí, señor. ¿Y? No sale, señor comisario. Sale hasta pasado mañana. ¿Me quiere usted tomar el pelo? A ver, vamos a principiar comenzando con el principio. Robo de lancha. ¿A usted se las prestó? No. ¿Los conoce? Yo no conozco a personas inmorales. Una hija que... Que está padre. Pero que no lo tiene. Un marido que se sale con la suya, saliéndose con la de otro. Bah, por mí puede usted encerrarlos a cadena perpetua. Pero doña... Doña... Bobby, dígales usted, traiga a Verónica para que atestigue que doña Beatriz nos ofreció su lancha. Verónica ya no está en Acapulco. Hace una hora se fue a México. ¿En lancha? No, hombre, en avión, para arreglar papeles, pasaportes, todas esas cosas. Pero se va. Pasado mañana salimos juntos a Hawái. Pero ¿quién es Verónica? Mi esposa. Ah, de manera que es usted casado y pasa la noche con otro. ¿Qué se me hace que lo encierro por tener amores lícitos? Protesto, señor comisario. Entre el señor y yo no ha pasado nada. No, el señor fue con usted a solas en una lancha, a la luz de la luna, arrullados por las olas del mar, acariciados por la tibia brisa. Y solo fue para preguntar cuándo salía el barco. Sí, señor comisario. Amiguito, a usted lo deporto a las Islas Marías por vía de Dios. Juro que soy inocente. Demasiado inocente. Parece que se le complican las cosas, Gabriel. Y lo siento. Perdonará que me retire, pero yo también debo ir a México. Verónica necesita mi ayuda. Gracias. ¿Gracias de qué? De haberme proporcionado la ocasión de conocer a su encantadora esposa y de haberla dejado libre para que yo pueda ocuparme de ella. Adiós. Bueno, ¿pero qué encuajitos se traen ustedes? Señor comisario, necesito urgentemente que me deje en libertad. No, amiguito. Necesita usted soltar 5,000 pesos de fianza por cada uno. Creo tenerlos. Bueno. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000. 5,000. Hágale su trámite de salida al señor. Patricia, voy al hotel. Voy a tratar de conseguir más dinero. Enseguida vuelvo, ¿eh? No, por la señorita, no se preocupe. Queda en muy buenas manos. Perdone, ¿qué día es hoy? Domingo. Entonces pasado mañana es mañana, ¿verdad? ¿Cómo mañana? Sí, porque si mañana es pasado mañana dentro de 48 horas, es mañana que no es domingo. Voy al Hawái. Ahorita vengo, ¿eh? Ahorita vengo. Espero que se encuentre cómoda entre nosotros. Pero señora, piénselo bien. ¿A dónde se va? No lo sé. No quiero saber nada de esta casa. Me ahogo en este ambiente lleno de recuerdos. Me iré con mis padres. Y ahí pensaré en rehacer mi vida. Los hombres son como los animales. Siempre regresan a la querencia. Pero es que yo no quiero que vuelva. Ay, Dios, señora, eso sí está feo. Además, no volverá. ¿Y si volviese? ¿Qué? ¿Decepcionado de la otra? ¿Arrepentido por no haber encontrado lo que buscaba? Ah, no. Yo no soy plato de segunda mesa. Todas las mujeres somos eso. Pero hasta ahora yo nunca lo había sido. Y nuestra dignidad consiste en no saberlo. Ay. ¿Por qué te asustas? ¿Yo? Pues... Se lo dije. ¿Qué fue lo que le dijiste? Nada, señor. Voy a planchar la ropa del señor. ¿De cuál señor? Ay, Dios, pues usted... Ah. Luego era cierto. ¿Qué? Que te vas. Sí. Que pronto se te pasó la decepción. ¿Qué decepción? La que te causé al abandonarte. Todas las mujeres son iguales. Prometen mucha fidelidad y luego cuando las abandonamos se largan con el primero que pasa. ¡Oh! ¡Pero esto es el colmo!
En cambio, ustedes lo hacen, pero sin abandonarnos, ¿verdad? Yo nunca lo hice. Ah, no. ¿Y Pat? Patricia y yo estamos como antes. Anda, cuéntaselo a tu tía. Te digo que es cierto. Bueno, ¿y a todo esto a qué has venido? A nada, a despedirme, a ayudarte en lo del pasaporte. ¿A qué hora sale ese barco? ¿Qué barco? Mira, Verónica, contigo nunca he cometido una violencia. Pero no trates de tomarme el pelo porque no sé de lo que soy capaz. De lo que eres capaz, ya no me cabe ni la menor duda. No sigas y contéstame. ¿A qué hora sale el barco? Bueno, está bien, si eso te tranquiliza, a las 2. Es buena hora, las 2. A las 2. Entonces quiere decirse que sí, el barco sale a las 2. Entonces regresas hoy mismo a Acapulco. Sí, en la noche. ¿Y él? Anclado en la bahía. Te pregunto por el otro él. Ah, él. Pues, por ahí. ¿Dónde? En la calle, en el hotel. Comprenderás que no era delicado que estuviera aquí. Oh, qué delicado se ha vuelto. Te ha logrado impresionar, ¿no es eso? Pero no, no creas que te quiere. No, lo hace por vengarse, porque yo le quité a Patricia. Ah, no, no creas. Bobby es un hombre que por su edad ha llegado a comprender el verdadero sentido del amor. Pero es un viejo. Ay, ya lo serás tú, no te preocupes. La juventud es un defecto que se quita con el tiempo. ¿Y crees que podrás ser feliz con él? ¿Y por qué no? La felicidad, cuando más se calcula, menos se logra. Tú habrás pensado lo mismo al irte con Patricia. Te repito que entre Patricia y yo no ha pasado nada. ¡Nada! Y hazme el favor de no estarme calumniando. Mira, si ha pasado o no, es cosa que a mí no me importa. Y perdóname, voy a traerte un juguito porque me parece que estás desvariando. Micaela, Micaela, no ha pasado nada. ¡No ha pasado nada! ¿Nada de qué? Nada de nada, ¿no comprendes? Ay, la dejó, la dejó. ¿Tu jugo? ¿De qué es? ¿De taranja o de naranja? De toronja. Tiene vitamina C. Ah. No, C. Y bébetelo pronto que puede venir el otro. ¿El otro? Ay, perdona. Quise decir, Bobby, tú sabes, no sería correcto que se encontraran en mi propia casa mi marido y mi... detalle. Eso nunca te lo he hecho. Gracias. De nada. Anda, anda pronto. Bueno, pero esta es mi casa y todavía no nos hemos divorciado. Va, pero tú no eres de los que se fijan en un papelito más o menos. Lo que cuenta es la decisión. Y esa la tomaste tú mismo en el baño, ¿no te acuerdas? Quiero a otra y me voy con ella. Yo fui el que dije eso. Y te alabo la franqueza. La gente civilizada debe decir las cosas como son. Pero ¿quién piensa en sacrificarse invocando los eternos lazos del matrimonio? ¿Se acabó el cariño? Pues se acabó el matrimonio. Y de dos que se quieran, con uno que huya basta. ¿No eran esas tus teorías? Pues anda, vete y viva el amor. Anda, pronto, pronto. Adiós. Que seas feliz. Lo mismo te deseo. Gracias. Gabriel, ya te dije. ¡Bobby! Verónica, necesito hablar con usted. Pase, pase. Gracias. Toda la noche en la cárcel. Oh. ¿Se puede? Oh. Hola, Gabriel. Pase, pase. ¿Que no molesto? No, hombre, entre nosotros ni hablar. ¿Verdad, Vero? ¿Quiere tomar algo? No, ya antes tomé mi jugo. ¿Cómo?
¿Pero ha estado aquí antes? Sí, nada más vine por mi navaja, pero se me olvidó y por eso volví. Debe estar en el baño. Pasa, pasa. Con permiso. En el otoño de la vida, lo que nos angustia es el fantasma de la soledad. Pero ese ahora se desvanece para siempre. En la plácida luz de tus ojos, vislumbro ya la felicidad que tanto anhelaba. Ay, me siento tan segura contigo. ¿Me serás fiel? Hasta la muerte. ¿Más cerca? Sí. Arrímate más. Otro poco. Así. ¿Por qué no hablan? ¿Eh? ¿Eh? Otro poquitito. Ya. Pero no te rías. No, no, de frente, de frente. No. Ay, quieta, quieta. Eso. Ay. Luego hacemos otro en el sofá. ¿Qué, a esta hora se va usted a rasurar? No, de momento no. Bueno, pero yo creo que es un poco violento que estemos aquí los tres, ¿no? Pues, ¿qué quiere usted que yo le diga? Está usted en su casa. Adiós, Verónica. Adiós. Verlo en ese estado. El peso moral de su culpa no lo deja tranquilo, ¿verdad? Sí. ¿Se ha dado usted a la bebida? Sí, a la moronja. Espero que habrá terminado con Patricia. Sí, Patricia. ¡Patricia! ¡Cabo de guardia! ¡A la orden! Suelte la detenida. Sí. ¡Qué aventura más triste, ¿verdad? Sí. ¿Estás melancólico? Un poco. ¿Será porque no hemos tenido nuestra luna de miel? Sí. ¿Quién iba a pensarlo, verdad? Bobby conquistando a su mujer. Ese Bobby es un gallo viejo, pero con espolones. ¡Pero alégrate! Ahora ya no tienes ningún peso sobre la conciencia. No. Nosotros pasamos la noche en la cárcel. Y Verónica y Bobby... ¡Voilà! Ellos han comido del fruto prohibido. Y nosotros en la cárcel. Sí, ellos... Ellos han pecado. ¿Te duele? Sí. No, 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 qué va, claro. A lo mejor te pasa lo que a mí. ¿No te enojas si te lo digo? No. Estás decepcionado como yo. Pensaba que eras un hombre ardiente, que ibas a triturarme, a deshacerme, a tomarme entre tus brazos. Y en cambio te dejas crecer la barba y usas un sándwich como pañuelo. ¿Pañuelo? ¿Quieres? Como dice tu exmujer, eres un pobrecito. Pero yo haré que se te quite ese complejo. ¿Sabes lo que te hace falta? No. Celebrar nuestra luna de miel. Y que haya o no haya luna, pero... con mucha miel.
Bueno, te veré luego. Voy a cambiarme. Adiós. Nada. ¿Ya regresaste? Sí, el barco zarpa a las 2, pero antes quise solearme un poco. ¿Luego es cierto que te vas? Por supuesto. Irás a despedirnos, ¿verdad? ¿Yo? Ay, claro. Me sentiré muchísimo si no te veo en el muelle. ¿Irás? Iré, creo que iré. Sabes, en el último momento quisiera llevarme tu bendición. Pasajero para la motonave Sipuli Manu, abre la bola a la lancha. Yo con la chica cubre y cuida sal. Pasajero para la motonave Sipuli Manu, vamos a volar a la lancha. Bueno, Gabriel, adiós. ¿No se te ofrece algo del Hawái? No, nada. ¿Me guardas rencor? Sí. Nunca creí que fueses capaz de hacer lo que has hecho. Pero si tú me obligaste a hacerlo. Algo, es verdad. Adiós. Bueno, cada oveja con su pareja. Y gracias otra vez. Usted no se va. ¿Eh? Si da un paso más, lo tiro al agua. ¡Lo ahogo! ¡Por fin! A mi mujer no hay quien la toque impunemente. Y no se ría porque le tuerzo el pescuezo. ¡Ay, sí, sí! ¡Pégale! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Pero, Verónica... ¡Ay, sí, sí! Porque si lo mata es señal de que se muere por mí. Verónica... ¡Ay, tonto! Se te había olvidado que soy una mujer decente. ¿Dónde pasaste la noche? En la terraza del hotel, esperándote. Viendo angustiada cómo amanecía sin que tú volvieras. Yo también pensé que Patricia y tú nunca te lo hubiera perdonado. Tonto. ¿Se van? Sí. ¿Juntos? Juntísimos. Inmorales. Me engaña con su propia esposa. Gabriel. ¿Sabes que me gustaría tomar ese barco para ir al Hawái? El mar, las gaviotas. Ay, mejor iremos a un sitio donde no hay gaviotas, pero hay cigüeñas. ¿A dónde? Adivina. ¡A París! ¡Ay, no, mi vida! ¡A Tequisquiapan! ¡A Tequisquiapan!